El otro día me escribió una paciente y me decía: doctor, tengo una duda. Tengo una familiar que ya se contagió de COVID hace aproximadamente 2 meses y anda por la calle como si fuese Superman, sin mascarilla, regresa a la casa sin medidas de protección y todo a son de que ya le dio COVID y ya tiene inmunidad. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan peligroso es? Porque en la casa casi que queremos botarla. Mi respuesta fue: bótela, porque es un peligro para usted y toda su familia. Hola, mi nombre es Joshua Kulkai, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la inmunidad post-COVID. Está demostrado mediante estudios clínicos que uno de cada 100 pacientes que tuvo COVID no desarrolla anticuerpos. ¿Sí? Eso es como estudiar todo el semestre y jalarte el año, básicamente. Estás perdido. Pero bien, ¿qué es la inmunidad post-COVID? Debe entenderse como la respuesta inmunológica, ya sea humoral o celular, que produce tu sistema inmune ante la presencia de cualquier agente externo. En este caso estamos hablando netamente del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. ¿Me dio COVID? ¿Tengo inmunidad? ¿Soy Superman? La respuesta es no. Lo único que tienes asegurado es una respuesta de tu sistema inmune mucho más rápida, mucho más eficaz en caso de que te vuelvas a contagiar. Pero si tú estás en contacto con demás personas con COVID-19 y regresas a tu casa y no has tomado las medidas de prevención necesarias, pues felicidades, eres un vector del virus, eres un transmisor del virus, pero eres un transmisor inmune. Cualquier acto de abandonar las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, el no desinfectarse las manos o no guardar distanciamiento social, se puede considerar como un verdadero crimen. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Ahora, recordar que esta propia inmunidad, hay documentos, hay evidencia de que los anticuerpos de 1 de cada 5 pueden desaparecer en un tiempo estimado de 6 a 9 meses. Recordar que la cantidad de anticuerpos que produces es acorde a la sintomatología y severidad de COVID que tuviste. Es decir, pacientes que tuvieron un COVID leve pues tienen una menor titulación de anticuerpos. Pacientes que tuvieron un COVID mucho más severo tienen una titulación mucho más alta y que probablemente perdurará mucho más en el tiempo. La teoría inmunológica nos dice que los anticuerpos deberían durar toda la vida. Esta es una enfermedad nueva de la que cada día sabemos cosas, de la que cada día salen mucho más estudios y que va tumbando teorías que hasta hace pocos meses creíamos reales y hoy sabemos que no son ciertas. Lo que sí es cierto es que si te dio COVID, tú no eres Superman, eres una persona capaz de volverse a contagiar, de volverse a reinfectar, de volver a enfermar y sobre todo sigue siendo capaz de contagiar a alguien más. Así que no hagas fiestas como las que vemos en otros países de pacientes que ya nos contagiamos. Porque si tu sistema inmune tiene muy poca carga viral y una de esas personas que acude a la fiesta, reunión, aglomeración, chupa, farra, como la quieras llamar, lleva una carga viral alta, te puedes volver a enfermar. Recuerda, en Ecuador están circulando nuevas cepas que son mucho más agresivas, que evaden y escapan de la inmunidad que hayas creado de enfermedades anteriores. Incluso no está demostrado todavía al 100% de vacunas que se están aplicando y podrías enfermar o, lo que es peor, fallecer. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Y sería noticia mundial que un Superman haya fallecido por COVID-19 en Ecuador. Mi nombre es Joshua Kulkai, soy médico epidemiólogo y espero que este corto video te haya servido muchísimo. Cuídate, usa mascarilla, desinféctate las manos y no seas un COVID-idiota. En otro video hablamos acerca de los COVID-idiotas. ¿Te parece?